De guardavida exige que guardavida esté permanentemente en aptitud física y manteniendo los conocimientos que se han adquirido durante el curso de formación a lo largo de casi 5 meses el año pasado. Así que bueno, eso implica la necesidad de mantener los entrenamientos 3 veces por semana. Seguimos entrenando en lo que es ya las guardias de verano. Y bueno, déjame decirte que los puestos permanecen abiertos, siempre hay un guardavidas que está controlando, está cuidando el balneario y su sector, y los guardavidas que están entrenando son guardavidas que ingresan un horario más tarde o que están de franco. ¿Es mucha la exigencia física? Bueno, estos entrenamientos de verano son un poco más intensivos porque necesitamos abrir los puestos cerca del mediodía, entonces duran aproximadamente 45 minutos, una hora. Pero bueno, los que han sido de la formación del curso de capacitación, bueno, eran entrenamientos, sí, de 3, 4 horas, también entre 3 y 4 veces por semana. ¿Se realizan muchos rescates? ¿Cómo llegan para prepararse? Imagino que no solo tiene que ver con una aptitud física, sino también prepararse emocionalmente, mentalmente para poder hacer eso, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, la aptitud física es una de las componentes del éxito de esta actividad, ¿cierto? También necesitamos contar con personas que estén atentas, que sean serias, responsables. Eso es parte también de las aptitudes que tiene que tener un buen guardavidas. No solamente la destreza física y los conocimientos técnicos que le va a dar el éxito en un rescate o en una maniobra de RCP o primeros auxilios. Y eso, bueno, se adquiere durante el curso. Y luego en temporada, como en este caso, en el día de hoy, lo seguimos practicando. En el caso de los rescates que se vienen dando, ¿son en su mayoría son cuestiones accidentales o por imprudencia? Bueno, tenemos de todo. De repente vos venís en el río, un sector de playa, donde el agua te da la cintura, y pasás a tener 2 metros, y ahí es donde se produce un rescate. Pero guardavidas trabaja mucho en prevención, pero hay veces que se da tan rápido, tan inmediato, que no le da tiempo a hacer la prevención, ¿sí? Entonces, bueno, es ahí donde se produce el rescate y donde interviene el guardavidas. Siempre, yendo más a lo anecdótico, ¿no? Siempre hay mucha gente o algunos que dicen, ¡ay, pero mirá, qué bueno los guardavidas! Muchos que destacan su buen labor y otros que dicen, ¡uy, pero mirá, están sentados ahí! Digo, en cuanto a lo visual, en cuanto a la atención, también es otra cosa importante, ¿no? Porque uno los ve ahí, pero es impresionante cómo reaccionan cada vez que detectan una situación y también cuando se hacen los ahogados, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, un guardavida, si bien está sentado, está permanentemente atento mirando todo el balneario. No solamente estamos atentos a lo que es el espejo de agua, a los pozos, a los lugares donde podemos llegar a tener mayor riesgo, sino a todo lo que ocurre en la costa, ya sea con un perro, con animales, con una persona que se golpea, se cae entre las piedras, se patina, se resbala con la arena, necesita una curación y demás. Y bueno, estar atento tantas horas también implica un desgaste y una demanda energética para el guardavida. Hay que destacarlo, ¿no es cierto? Más allá de eso, pasan inmediatamente de estar sentados y atentos a un 100% de reacción física en cuestión de segundos para intervenir rápidamente en el rescate para poder hacerlo con éxito. Entonces, eso también le da la pauta de la preparación que necesitan tener, ¿no es cierto? Silencio.